A nivel del sindicato de industriales, promovemos un premio que se llama Palma de Oro. Ese premio tiene actualmente dos categorías, pero este año hemos incluido una nueva categoría. La categoría normal que hemos trabajado, tú te acuerdas que es en base a economía circular. Y obviamente lo que buscamos nosotros con esta premiación es reconocer la labor que las empresas están desarrollando en aquellas prácticas ambientales sostenibles que hayan sido exitosas y que nos permitan a nosotros divulgar y que sean replicables en otro tipo de empresa. Desde hace más de 23 años hemos estado trabajando por promover una conducta empresarial responsable, o sea, una forma responsable de hacer negocio, responsable hacia adentro, con mis colaboradores, responsable con la Ya está con nosotros Raquel Robleda, periodista, presidenta del Fórum de Periodistas, guapa como siempre. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida, buen día. Yo tengo la luz apagada, por eso me ves así. No te escucho, Raquel, porque tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Raquel. El micrófono, Raquel. Ahora sí. Ya. Gracias, Guillermo. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Un día bastante irregular, ¿no? Empezamos con una ciudad bastante desierta, por lo que veo. Es como Sí. todo el mundo a Te la voy a dar una expectativa. consultoría al aire, que yo cobro por eso, pero te la voy a dar a ti porque tú eres tú, te la voy a dar gratis. Ese abanico y ese aire acondicionado son enemigos. Yo no tengo aire acondicionado. ¿Y ese aparato que está ahí a la izquierda qué es? Sí, pero está apagado. Ah, ok. No lo Yo encienda los dos a la vez tengo el porque abanico y la ventana abierta. uno Yo mata el no sé condensador del otro y son por qué. Yo claros no sé por enemigos. qué insistimos en este país y en honor al segmento de responsabilidad social Claro, y si por eso es que hice el empresarial, ¿por qué comentario. insistimos en este país en crear un microclima adentro, en los interiores, y no adaptarnos al clima que tenemos Mira, afuera? Entonces, yo me he peleado toda la vida tú tienes que porque venir más existe acá a dinero Radio y no Ancón. existe poner el aire acondicionado. Tú tienes que venir más a Radio Ancón y quedarte ahí al lado mío como una hora diaria para que tú veas a la gente, sobre todo a las 11 de la mañana, 11 a 12, cómo sale la gente con frazadas, ¿me La entiendes? gente se congela. Hasta acá. Y van Lo al único que cuaricuara al están chino, haciendo es mandando pero emisiones. con Diomedes Velázquez del ella. Sindicato de Industriales de Panamá, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Se está riendo porque es que esto es Es una que es discusión verdad, es increíble. La de gente toda llega a la 16 grados y sale después a sostenibilidad. 40. No, y la temperatura allá afuera en calle 50, cuando hace sol, llega a 45 grados. Pero tú imagínate, tú sales 16, que tienes ese aire más a todo lo que da, y sales a descongelarte a 45. Por supuesto que vives resfriado eternamente, ¿no? Así es. Bueno, es que ese es el problema que tenemos, pero bueno, ¿cuándo lo vamos a cambiar? No sé, pero vamos a tener que seguir haciendo muchos simposios. Diomedes Velázquez, presidente de la Comisión de Sostenibilidad del CIP, comité organizador del Simposio de Sostenibilidad de los Premios Palma de Oro. De verdad, o sea, yo exhorto a las empresas a que realmente presenten algún día ese proyecto de climatización y de resiliencia climática. Vivimos en el trópico y yo no entiendo por qué insistimos en tenerse 16 grados en el interior y 30 y 40, porque ya hemos llegado a 40, que esa es la parte triste de la historia, afuera, en esta ciudad. Buenos días, gracias por acompañarnos. Queremos hablar de ese simposio que ocurre todos los años. Queremos hablar un poquito de la Palma de Oro. Bienvenido. Sí, buenos días Raquel y a Guillermo. Un placer compartir con ustedes esta información del Sindicato de Industriales de Panamá en lo que se refiere al Simposio Internacional de Sostenibilidad y a los Premios Palma de Oro 2023. Este año lo estaremos realizando los días 16 y 17 de noviembre próximo en el Hotel Las Américas, Américas Golden Tower en la ciudad de Panamá. Y Raquel, este año hemos hecho algo muy interesante. Tú sabes que nosotros siempre hemos tratado de enfocar los simposios entre la producción limpia y ahora la economía circular. Sin embargo, este año sentimos que uno de los temas importantes que tenemos que evaluar es la parte del cambio climático. Por lo tanto, el tema del cambio climático va a ser un eje principal en el desarrollo de este simposio internacional. De igual forma, Raquel, obviamente la parte de los premios Palma de Oro lo estaremos ejecutando este año. Para las personas
que no está un poquito familiarizada con nuestro simposio y con el tema de la premiación. Nosotros, a nivel del Sindicato de Industriales, promovemos un premio que se llama Palma de Oro. Ese premio tiene actualmente dos categorías, pero este año hemos incluido una nueva categoría. La categoría normal que hemos trabajado, tú te acuerdas que es en base a economía circular. Y obviamente lo que buscamos nosotros con esta premiación es reconocer la labor que las empresas están desarrollando en aquellas prácticas ambientales sostenibles que hayan sido exitosas y que nos permitan a nosotros divulgarla y que sean replicables en otro tipo de empresas. Pero este año incluimos adicionalmente un premio, que es el Premio Palma de Oro Innovación Verde, que va a estar patrocinado o va a estar manejado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el objetivo de este premio, a diferencia de los anteriores, es que acá también estamos impulsando a las diferentes empresas, pequeñas, medianas, grandes, microempresas también. La estamos empujando por lo menos a prácticas que hayan sido sostenibles y que tengan algún efecto en el ambiente. Muchas veces no podemos cerrar el ciclo, que es lo que nosotros buscamos en economía circular. Sin embargo, para empresas, para emprendedores pequeños, es un logro muy grande. Entonces, en ese punto de vista, estamos incluyendo a las pequeñas, a las medianas, a las grandes, pero también ahora hemos incluido al sector gubernamental y a las ONG. Ah, muy Porque bien. también tenemos ONG que han estado trabajando en ese tema y de una u otra forma nos gustaría también que ellas estuvieran en la capacidad de dar a conocer sus avances. Yo he estado vinculada a Palma de Oro y a los premios y al simposio por distintos motivos en distintas etapas de mi vida. Por muchos temas diversos. Primero he sido jurado de la parte que hacen para periodistas, que ahora te voy a pedir que por favor me hables un poquito de eso, de ustedes premian, abren un espacio para premiar a los periodistas que se enfocan en sostenibilidad ambiental. Me ha tocado ser jurado ya dos veces y siempre nos invitan a los gremios periodísticos también a estar ahí. Este año está una colega del Fórum de Periodistas, Nubia Aparicio. Muchos años, mucha experiencia como jurado y también me ha tocado levantar la Palma de Oro cuando estuve en Cervecería El Barú, hoy Así Heineken es. Panamá, y la verdad que creo que es algo que motiva muchísimo. Yo creo que es importante destacar, echar un poquito para atrás y salirnos ya de solamente lo que son los premios y hablar un poco de la labor que se ha hecho desde el Sindicato de Industriales y desde esa Comisión de Sostenibilidad. Por esa parte de responsabilidad ambiental principalmente. Sí, definitivamente, el Sindicato de Industriales y la Comisión de Sostenibilidad siempre ha tenido una dirección en lo que se refiere a la promoción, divulgación, el apoyo hacia las empresas agremiadas, pero también a mantener ese contacto de información que les permita a las empresas poner en práctica muchas de estas técnicas que a veces no son fáciles, no son económicas. Sin embargo, dependiendo de cada tamaño de empresa, de cada actividad comercial, industrial, efectivamente se puede hacer algo que vaya en pro de nuestra naturaleza. Realmente nosotros siempre impulsamos que nuestras empresas agremiadas cumplan con las normativas ambientales, que desarrollen aspectos que vayan en pro tanto de la parte social, no solo de la parte económica, sino que también la parte social y obviamente impulsando la parte ambiental. Si quieres, recordamos un poquito, no sé si lo tienes a mano, algún proyecto específico que se haya ganado la Palma de Oro o algo que podamos destacar que sirva de ejemplo y de motivación también a las empresas para buscar
estos precedentes que ya existen y estos modelos a seguir, porque a veces se ponen las empresas a inventar la rueda y sería como tan fácil ir a acompañarte en las reuniones de la Comisión de Sostenibilidad para poder entender por dónde nos tenemos que mover. No, definitivamente hay muchos ejemplos. Hemos encontrado ejemplos tan sencillos como la reutilización o el uso eficiente de la parte de aguas, el almacenamiento, lo que es la cosecha de agua, es lo que se ha estado moviendo. Tenemos para este año y hemos visto a lo largo de los años mucho interés en este tema, la parte de eficiencia energética en lo que se refiere a uso de equipos con alto rendimiento, la parte de iluminación también es otro elemento donde se ha encontrado avance significativo. Lo último que se ha estado moviendo es la parte de energía con los aspectos de paneles solares. Sin embargo, hay todavía mucho camino por recorrer y prácticamente en general lo que buscamos es que estos recursos, que muchos de ellos son finitos, tenemos que conservarlos y ir trascendiendo hacia la parte de los recursos que son más accesibles y que tienen actualmente un efecto muy, muy importante sobre la conservación de el ambiente. Pero sí hay temas en el manejo de compostaje para reutilización de los lodos o de material orgánico, que hay una pequeña empresa allá en Boquete que la fuimos a visitar y que muy impresionado sobre el manejo de compostaje, y prácticamente ya siento yo que es una de las empresas que se ha estado moviendo en ese sentido muy, muy fácilmente. Diomedes, si las personas que nos escuchan están interesados en sumarse al simposio, esto es abierto para todo público, ¿cómo funciona? Perfecto. Hablamos del simposio. El simposio, ustedes pueden acceder a nuestra página web. Ahí está la información. Sin embargo, hay una pestaña que se llama simposio.industriales.org, está la parte de registro, donde perfectamente en la parte de aquellas personas que quieran hacer uso de la compra de sus pases de entrada, para la tarifa que tenemos actualmente es de 35 balboas para los estudiantes, siempre y cuando muestren su acreditación de que están estudiando, para las empresas agremiadas 100 balboas y para el público en general 120. Esto es abierto a todo el público, a la parte académica, a la parte comercial, personas pequeña, mediana, gran empresa, y lo que queremos es que participen y que conozcan un poquito más de los diferentes temas que vamos a tocar. Este año la conferencia magistral, tú sabes que siempre tratamos de escoger el tema y las personas adecuadas. Este año tenemos a la doctora Ligia Castro de Doens como la persona que dictará la conferencia magistral en el tema de cómo nos afecta el cambio climático. De ahí habrá temas muy interesantes como la taxonomía verde. Estamos hablando sobre hidrógeno verde, que es un tema muy, muy interesante. Y hay ya una empresa aquí agremiada, Cemex, que está trabajando con este tema y es una de las empresas líderes a nivel de la región en el tema de hidrógeno verde. Tenemos economía verde, azul. Estamos trabajando con reduce tu huella al carbono, reduce tu huella hídrica. Yo creo que esos son los aportes que van a ser muy significativos de cómo se manejan estos proyectos, cómo han hecho las empresas para acceder a estas plataformas. Y vamos a tener alguna sesión relacionada a la actualización de las normas
ambientales, lo que está ahora mismo en evaluación, tanto en la Asamblea Nacional como a través del Ejecutivo, y un tema que no quisimos dejar por fuera, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y el cambio climático en general, sobre todo el sector industrial. Así que en el caso de las empresas que quieren acceder al tema de los proyectos de Palma de Oro, las inscripciones estarán abiertas hasta este próximo 27 de octubre. En la página web están las bases y estamos a disposición en la comisión para orientarlos. En el caso del premio hacia el periodismo de aporte ambiental, estará abierto las inscripciones de los diferentes proyectos hasta el próximo 25 de octubre. Y bueno, es importante destacar que este premio, como muy bien lo comentaste, para nosotros es muy, muy importante porque sí necesitamos la labor de estos periodistas que nos hacen llegar toda esta información de carácter en pro del ambiente. Y como bien lo comentaste, lo mantenemos bajo el apoyo y la organización del Consejo Nacional de Periodismo, así como del Fórum de Periodistas. Todas las empresas que sean ganadoras de alguna de las premiaciones se le estará dando una presea creada por el artista panameño Matildo Escudero, quien hace unas estatuillas, tú te acuerdas, muy, muy, muy preciosas, hechas de metales reciclados. Pero en el caso muy especial de la parte de los periodistas, existe un reconocimiento en efectivo que lo va a estar dando la Cervecería Nacional. Así que los invitamos a que se sumen, a que participen, que conozcamos cuál es el estatus actual del cambio climático. Es un tema que nos preocupa la seguridad alimentaria, nos preocupa las condiciones que se están dando en algunos rubros. Nosotros manejamos mucha relación con el sector primario, dependemos muchos rubros que ahora mismo se están afectando. Para muestra un botón, hemos escuchado las noticias con respecto al tema del arroz, al tema del maíz, y hay ya desplazamientos a tierra firme de ciertas personas o ciertos grupos de personas de algunas islas en el lado de Unayala, y tenemos información, y yo sé que la doctora Ligia va a dar una información muy clara y precisa. Tenemos información de que el sector del Pacífico también va a ser bastante afectado a nivel de las costas principalmente, ¿no? Sí, esto afecta también muchísimo la producción, eso lo sabemos, ya ha pasado antes, son temas por los que hemos venido navegando, pero yo creo que es importante también estar vigilantes y tomar algunas previsiones, que eso es lo que a veces criticamos de nuestro sector gobierno, que el tema de planificación y previsión lo dejamos un poquito de lado, y ahí entran muchas veces los gremios empresariales a hacer abogacía y a tratar de apoyar para que sea más llevadero, porque no podemos evitar, las inclemencias del clima van a llegar y los cultivos se ven afectados. Pero muchísimas gracias, Diomedes, por haber estado con nosotros. Guillermo, no sé, gracias, si se me escapó antes de cortar. No, que vamos a la pausa. Agradecerle a Diomedes, gracias por estar con nosotros. Diomedes Velázquez. Muchas gracias, un placer a todos, saludos. Hasta luego. Querida Raquel, vamos a la pausa, que Diego está impaciente, y regresamos en la mañana en Compo Radio. Oye, hay otra bella conectada. Yo solo digo la verdad. Diana Karen Chinchilla, que se conecta desde Guatemala para hablar con nosotros. Yo estaba disque, pero yo no he entrevistado alguna vez a una Karen Chinchilla. Yo estaba aquí hace rato. No, la conociste. Claro, si hablé con ella ahí ahora. Saludos, Karen. ¿Cómo están, Guillermo, Raquel? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Guate? Bien, mejor. Sí. Sí, mejor. ¿Hace frío? Ya entró el frío. Ah. Fue un contraste la semana pasada que estuve en Panamá, venir del calor al frío, pero bueno, sí, ya. Sí. Ya no, yo me acuerdo, cuando yo viajaba en esta época, yo llevaba mi chamarra, porque si no. Sí. Bueno, te puedes ir a Guatemala ahora, sí, andan. ¿Tú sabes a dónde quiero volver? A Antigua.
Y tremendas rumbas y estuve en Antigua. Nada, no, que las vistas, no, el paisaje, la rumba, muy bien. Yo sé lo que es una buena rumba. Vamos a invitar, Guillermo, si del Pacto Global de Naciones Unidas logramos hacer los eventos de Guatemala este año. Ah, me voy para allá. Política no lo permite. Acá, te vamos a llevar. Con sí, nosotros. Sí, sí, pero uno se tiene que quedar ahí en Antigua, porque ese chiste de volver a la ciudad no tiene... No, en Antigua, lo arreglamos todo, no te preocupes, claro, claro. Yo me encargo. Oye, Guillermo, invité a Karen porque ya, como te dijo, la semana pasada estuvo aquí en Panamá. Hemos estado recorriendo la región Centroamérica y República Dominicana. Ella es la gerente multipaís para esta región del Pacto Global de Naciones Unidas. Y estamos trabajando una estrategia para sumar más empresas, para sumar más gremios empresariales. Justo el que se acaba de desconectar es uno de los targets aquí en Panamá para desarrollar esta estrategia o esta ruta de la sostenibilidad que lleva 23 años avanzando desde que el secretario general de Naciones Unidas, por allá por el año 2000, Kofi Annan, le dijo al Foro Económico de Davos que había que crear un pacto de valores y principios para dar rostro humano a la economía global. Karen, vamos a traducir un poquito. ¿Qué significa eso de la ruta de la sostenibilidad y cómo dar un rostro humano a el sector empresarial en todos los países? El ABC, que no es tan fácil a la sostenibilidad. Bueno, no, pues gracias Raquel. Pues básicamente lo que tú dices, ¿verdad? Desde Pacto Global, desde hace más de 23 años, hemos estado trabajando por promover una conducta empresarial responsable, o sea, una forma responsable de hacer negocio, responsable hacia adentro, con mis colaboradores, responsable con la comunidad a la cual impacto, inclusive los clientes, responsable obviamente con el ambiente, y bueno, es decir, no limitarnos a cumplir únicamente con la ley, que sí estamos conscientes que la empresa está llamada a cumplir con la ley, sino también reconocer los diferentes impactos que la operación puede tener per se, ¿verdad? Por el hecho de utilizar el recurso natural para la producción de algún bien, por el hecho de contratar a las personas y por ende tener el compromiso de garantizar un empleo digno y condiciones dignas laborales, seguridad en el empleo y demás, por el hecho de que somos un vecino dentro de las comunidades y bueno, y por ende tenemos que tener un comportamiento que esté pues en armonía con las comunidades y podamos básicamente ser unos actores relevantes en la sociedad que puedan generar un impacto positivo. Entonces, eso tal vez es una forma de traducir lo que el Pacto Global promueve. Obviamente, nuestra mística viene respaldada por temas, convenciones internacionales, declaraciones, y viene pues argumentada por toda esta serie de compromisos que los estados han ratificado, pero digamos, para llevarlo a la práctica o hacerlo tangible desde la empresa es eso, ¿verdad? ¿Cómo como empresa voy a ir más allá de lo que me corresponde, sabiendo que también genero impactos importantes dentro de la sociedad y para el planeta? Hay 10 principios. Esa siempre ha sido la mística. Son 10 principios del Pacto Global enfocados en 4 pilares: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Quiero irme un poquito más allá. En el año 2015 llegaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este programa he hablado muchísimo de ODS y todo tratamos de relacionarlo a los ODS y a ese cumplimiento de la Agenda 2030, que estamos a mitad de camino. ¿Qué estamos haciendo desde el Pacto Global de Naciones Unidas para llegar a esas metas y para acompañar a las empresas también en ese alineamiento que se tiene que producir con los 10 principios para impactar de forma positiva el cumplimiento y ese compromiso con los ODS? Yo creo que lo interesante, bueno, también es como situarnos en el tiempo, como tú lo dices, ¿verdad? Nosotros 23 años de existir, 15 años, perdón, desde el 2015, la aprobación de la Agenda 2030, y también en esa línea Pacto ha ido identificando cómo establecer una ruta y cómo ir marchando en los eslabones para llegar a los objetivos. Entonces, el mismo Pacto Global identificado en alianza también con otras organizaciones y con todas las regulaciones internacionales que es importante el establecer indicadores, ¿verdad? Entonces, y también la comunicación. Son dos pilares muy importantes para el Pacto Global. ¿Qué hacemos nosotros para el avance en los temas que tú mencionaste? Básicamente la generación de herramientas, la formación de capacidades, el establecer espacios de relación, de networking y comunicación con expertos en los temas. Básicamente somos, o yo lo traduzco así, como una comunidad de sostenibilidad, donde lo que buscamos también es el compartir para la mejora continua. Eso, pues, obviamente se traduce no solo en las 4 áreas temáticas que tú ya dijiste,
ambientales, sino también en el impacto que estamos teniendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, y en total los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen 169 metas. Importante tenerlo en cuenta, Raquel, tú bien lo sabes, que las 169 metas no competen a las empresas, que no pretendemos que la empresa vaya a trabajar en las 169 metas. Hay temas muy, muy propias de sociedad civil, hay temas muy, muy propios, sobre todo de los estados, ¿verdad?, de los gobiernos. Entonces, es identificar en aquellas metas en las cuales está impactando la empresa, y para eso el Pacto Global pues pone a disposición toda esta serie de herramientas que te menciono: nuestra academia, nuestros programas de formación aceleradores, los grupos de trabajo, los espacios presenciales y virtuales de discusión y de diálogo, el tener acceso a información relevante y de tendencia, en fin, un cúmulo de herramientas para apoyar a la empresa, ¿verdad? Básicamente ese asesor o esa guía para la empresa. Y aquí cierro con la intervención que como iniciaba mi intervención, el tema de los indicadores, ¿verdad? Pacto Global, año con año, va perfeccionando, luego por ponerle un término, va perfeccionando en identificar qué indicadores debería estar haciendo la empresa en torno a estos temas, ¿verdad? Entonces va identificando que la empresa tiene que trabajar, bueno, en clima, de qué indicadores vamos a hablar específicamente, bueno, gestión de emisiones y reducción. Entonces vamos a fijar metas de reducción. Bueno, en temas de agua, en gestión de recurso eficiente del agua, bueno, en temas laborales, salario digno. Entonces, Pacto Global en paralelo también de cómo vamos avanzando con el tiempo y también para acelerar el avance de la Agenda 2030, pues vamos generando indicadores específicos que promovemos que la empresa se sume, pueda medir y gestionar. Para hacer un balance, Karen, y estuviste la semana pasada aquí para que la gente entienda qué hacía. hagamos un balance de qué fue lo que ocurrió la semana pasada en Panamá y cómo hemos manejado también este contacto con las empresas y con todos los grupos que pueden estar interesados en ser parte del Pacto Global de Naciones Unidas. Bueno, tuvimos varios momentos, pero creo que dos muy relevantes, ¿verdad? Una reunión con empresas que no necesariamente hacen parte del Pacto Global, pero que están conscientes de la importancia de trabajar en la sostenibilidad corporativa, que hay varios de ellos que ya están muy avanzados, otros que de repente no tan avanzados en el proceso, pero bueno, lo que voy es que indistintamente sin ser signatarios del Pacto Global, pues atendieron a nuestra convocatoria y discutimos temas muy relevantes. Y tuvimos la experiencia de tener un panel donde ahí sí pues nos acompañaron signatarios del Pacto Global compartiendo un poco de lo que han trabajado, lo que han implementado y también, muy importante, el enfoque que dimos a ese panel, ¿verdad? El riesgo que puede existir sobre cómo desvirtuar el concepto de sostenibilidad. Tú lo denominabas el panel, ¿verdad? El greenwashing, el infierno de la sostenibilidad. Y pues sí, la línea es muy delgada, ¿verdad? No tomar esto como una estrategia de marketing, no es por ahí la cosa. Entonces, que la línea es muy delgada y los riesgos que existen en torno a este tema. Entonces, creo que fue compartir lecciones aprendidas muy, muy importantes y sobre todo cerrar el espacio con un llamado a la reflexión de cómo debemos gestionar este tipo de iniciativas. Y por el otro lado, el segundo momento más importante, pues fue una reunión con nuestros más de 50 participantes en Panamá, donde tenemos empresas de diferentes sectores, energético, de la banca, de servicios, en fin, de muchísimos sectores, y pudimos pues discutir un poco sobre qué avances estamos promoviendo desde el Pacto Global y cómo necesitamos que ellos cada vez más se integren. Recoger un poco también reflexiones importantes de ellos, inquietudes muy particulares. A mí me llamó mucho la atención ese espacio, que todos están muy, muy atentos sobre la rendición de cuentas y el reporte. Eso es buenísimo porque eso quiere decir que sí están tomando la reportería como un mecanismo importante y de manera seria, y que lo quieren hacer pues parte, o ya lo hacen parte del core de su organización. Entonces, para resumir, a quienes nos escuchan, esos fueron los dos momentos y que nos dejan a nosotros como equipo el Pacto Global reflexiones que tenemos que tomar muy, muy en cuenta, analizar y hacerlos parte también de las próximas acciones de nuestra estrategia. Y para que entiendas, Guillermo Ruiz, que andas atrás escondido, porque, y algún día vamos a traer ese panel a la radio, porque es muy interesante, ¿no? Hay un dato, y por eso lo diseñé, y me tocó moderarlo, pero ya lo había hecho antes en Perú, y da muy buen resultado. Está en base a un dato: el 87% de los inversionistas a nivel mundial, según PricewaterhouseCoopers, cree que los informes de las empresas contienen afirmaciones sin fundamento sobre sostenibilidad.
Eso es lo que casualmente, y Karen nos puede hablar un poquito más de eso, se está tratando de mejorar y se está tratando de trabajar con los reportes. ¿Por qué? Porque el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero si la intención no se materializa en la acción, no tiene impacto positivo. Entonces simplemente se queda en lavado de cara. Y como yo sé que eso te gusta, yo lo voy a traer a la radio en algún momento en este espacio. Karen, estamos trabajando mucho en el tema del reporte, porque lo que no se mide es imposible saber si está funcionando. Entonces, ¿cuál sería el llamado a las empresas que nos escuchan y que dicen, yo quiero ser parte y yo también quiero entrar ahí, porque la idea es ir construyendo poco a poco, paso a paso, para poder hacerlo de una manera coherente y de la forma correcta? Yo creo que tal vez para empezar es que lo veamos como algo cercano, como una plataforma cercana, que no veamos que porque es una iniciativa de Naciones Unidas, todo es extraterrestre y que a mí como empresa está fuera de mi alcance para nada. Sino que en realidad el pacto tiene pymes, tiene empresas grandes, en fin, o sea, es una iniciativa que trata de impactar a todos, sobre todo por la integralidad de la cadena de valor, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar con todas. Entonces, bueno, estar conscientes que el pacto global es una iniciativa también para mí como empresa. Luego, pues, básicamente, pues, identificar las áreas temáticas, pues, empatar los temas que estoy trabajando con las áreas temáticas del pacto global y estar lista para tomar la decisión de adherirme, presentar la intención de adhesión y ya luego iniciar todo el proceso de integrar las temáticas y poder ir gestionando año con año hasta llegar al punto de reportar, mejorar y pues idealmente en un mediano o corto plazo también tener visibilidad como las buenas prácticas de lo cual estoy haciendo. Entonces, de verdad es que solo que puedan tomar la decisión de adherirse, de nuevo, esto es una iniciativa para cualquier empresa interesada, cualquier empresa que esté consciente de lo que está haciendo en torno a los temas de sostenibilidad. No tiene que ser a todos, no tiene que ser en paralelo. De verdad es que Pacto Global está consciente que es importante poner objetivos y poner una temporalidad, porque también sabemos que hay recurso limitado de financiero, equipos, ¿verdad? Entonces, es saber que lo tenemos que abordar poco a poco. Y empezar a trabajar, ¿verdad? Es lo que nosotros pretendemos. Y justamente la nueva comunicación de progreso, nuestro nuevo reporte, pretende ser una línea de base para las empresas que están iniciando en esta temática o que no tienen identificado todo de manera transversal o no tienen una guía por donde empezar, que no quiere decir que no lo estén haciendo, Raquel, sino que es básicamente ordenar la casa, ¿verdad? Entonces, que sepan que la comunicación de progreso también busca ser una herramienta que les apoye en esta gestión. Una de las preguntas que yo hacía en ese panel, que me parece interesante reiterarla, es cuál es el agujero negro que se genera en la reputación cuando la comunicación deja de ser una consecuencia de las acciones, cuando no guarda relación con lo que hacemos. Y yo creo que eso es lo principal. A ver, si nos enmarcamos en reputación empresarial, la sostenibilidad juega un papel fundamental. Es imposible desligar los dos conceptos. Pero, ¿cómo hacemos para que las empresas también internalicen que primero hay que construir, que primero hay que hacer, que primero hay que alinear y organizar la casa, como bien dices, y luego contar la historia? Porque si no, no vas a contar una historia de éxito. Correcto. Ok, ese es un tema, digamos. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que no hay una fórmula secreta para todas las empresas. Depende mucho de que como empresa, desde el país donde estoy operando, que mis regulaciones no son las mismas en Panamá que en Guatemala donde yo estoy, depende mucho del contexto, la coyuntura, o sea, siempre vamos a estar propensos a todos estos factores externos, políticos, ambientales, en el caso de clima, de repente quitarle un poco de fuerza si no, como tú bien dices, empezamos desde cero, estructuramos y definimos una estrategia. Entonces es estar conscientes que, bueno, no pasa nada, o sea, ya como empresa estoy haciendo gestiones positivas, ya puedo estar midiendo mi huella de carbono, ya puedo estar midiendo mi huella hídrica, o sea, ya lo estoy haciendo, no pretendemos que no sea así, pero es sí partir desde cero, desde las bases, definir una métrica, porque en la medida que vamos ordenando, pues todos estos riesgos de los cuales hablaba, no quiere decir que no van a suceder, pero voy a tener una mejor forma de gestionarlo y gestionar el riesgo, lo que tú bien dices, implica también una mejor manejo de mi reputación.
Karen, los que nos escuchan y quieren saber más del pacto y quieren saber dónde buscar información, ¿cómo nos encuentran? Bueno, Bueno, a mí ya saben dónde me encuentran, en la Raquel Roboleda, yo les paso su teléfono. No, pues nos encuentran, la vía más práctica, como siempre, es nuestro website, unglobalcompact.org, y bueno, a partir de ahí ya gestionamos un contacto directo, yo me encargo totalmente de orientarlos y tener las llamadas y reuniones que sean necesarias para poderles guiar en este proceso y resolver las dudas. Si alguno tiene alguna duda entrando en esa página web, también encuentran cuáles son los requisitos para Correcto. tomar parte del Pacto Global de Naciones Unidas, que ahora estamos viendo esta estrategia subregional que está liderando Karen para Centroamérica y República Dominicana. Tal vez queremos ahondar un poquito por qué decidimos hablar de Centroamérica y República Dominicana. Y bueno, aquí en Panamá está el hub regional y ya sabemos que somos tierra de conexión, de hub, y que siempre estamos mirando cómo podemos de alguna manera unificar esfuerzos que beneficien a la región, Karen. Sí, bueno, hablamos para empezar porque tuvimos esta buena experiencia la semana pasada en Panamá y era importante pues darle una mayor visibilidad. Yo creo que la convocatoria que tuvimos fue buenísima, yo me quedé súper contenta y de verdad con la expectativa de que así podamos ir reaccionando en los demás países. Como bien les decía Raquel, pues venimos de una gira por los demás países de la región donde también hemos tenido un buen recibimiento y bueno, estar casi por cerrar, Panamá siendo el penúltimo país. Entonces, también como compartir esa experiencia y poder llegar a más. ¿Verdad? Que el impacto que generamos en estas reuniones no se quede solo en ese cuarto, no se quede solo en esa sala con las personas que atendieron, sino también con las personas que nos escuchan. Y básicamente responde a toda la estrategia regional que tú mencionas, ¿verdad? Sabiendo que la región centroamericana comparte muchos aspectos, también tenemos cosas muy, muy particulares, desde el acento hasta otros temas, pero que tenemos que aprovechar esa sinergia que como región tenemos y no solo en el Pacto Global, sino en otros foros, ¿verdad? Como el sistema de integración económica y el sistema y el SICA como tal. Entonces, un poco también desde el pacto fortalecer esa relación regional, conectar a nuestras empresas, tú lo mencionabas ahora, algunas operan en varios países de la región o tienen a sus proveedores dentro de la región o a sus clientes dentro de la región. Entonces, queremos sacar un mayor provecho y potencializar esta conexión regional y así vamos a seguir, ¿verdad? Con una estrategia regional. Por un buen tiempo para lograr fortalecer lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos aquí en la mañana con un mensaje de cierre. Y me quedan 2 minutos, Guillermo, todavía no me voy. Un Pero si mensaje. yo me estoy despidiendo de Karen, yo estoy echando. No, gracias, Raquel, gracias, Guillermo.